Give me what's on your mind. Telling me everything, but it ain't happening. Wish I could read your vibe. Making movements. Now I don't think you're looking for. Yeah, yeah, yeah. Ready, been waiting here. Can we get out of here? Wanna get you alone. So if you're into me, I got the energy. Why are you on your phone? Cause the truth is, I'm not really looking for. Yeah, yeah, yeah. I don't see nothing wrong with you and me getting along. I don't see nothing wrong with you and me getting along. So sway with me, don't speak. Stay with me. Baby, are you tired? Honestly, I don't care, we can go anywhere. Wanna see how this goes. But the truth is, all this acting cool is kinda useless. Yeah, yeah, yeah. Morning is coming in, tell me you're feeling it. Don't wanna go. Got other plans I can make. If you're gonna stay, girl, let me know. Don't you waste it. Don't be acting stupid, cause you. Don't speak. Stay with me.
Bueno, alcanzamos el ecuador de la temporada. Como no reaccionen, van a dar con sus huesos en el descenso. Adu. Afelai. ¡Qué bien! Santi Dipoy recuperó la pelota. Saque de banda. A las manos directamente. No llevaba mucho peligro, la verdad. El árbitro señala saque de banda. Ocasión inmejorable para centrar. Buen despeje. Manda el balón al costado. Prueba el pase por alto. Toca la bola al costado. Alonso. King. Por no acertó y la pelota se va fuera. Francis. Busca ayuda en la jugada. La pelota que se va al lateral. Tiro peligroso. Gol, 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 gol. Primer gol del partido. Abre la lata con este chicharro. Esperemos que sea el primero de muchos, Manolo. Inaugura el marcador con este 1-0. Afelai. Adu. Jiménez.
aleja el peligro de su portería. Prefiere retrasar. Atento a la estrategia que nos tienen preparada para defender el córner. Un córner de manual. ¡Madre mía! ¡Gol, gol, 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 gol! Y lo vuelven a hacer. ¡Otro gol más! La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante. 2-0. Jiménez. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Adu. Ese balón es para él. Pasa hacia adelante en la banda. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Santón! ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Dispara ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! La colocación en este deporte es de vital importancia. Cuando toca el balón tan cerca de la portería rival, no suele perdonar. Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. Jiménez. A Felay. Llega para interceptar. Sigan, 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 dice el árbitro, porque le ha robado limpiamente el cuero. Bocanegra. Haciendo lo posible para robarle el esférico. Rechazo del portero. Abren a la zona lateral del campo. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Centro directo al área. El centro sale de la zona de peligro. Santón. El equipo contrario le regala la pelota. Alonso. Intercepta el pase. Puede aprovechar el espacio. ¡Qué gran parada del meta! Muy buena la parada y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar. Saca el córner y balón al área. Sale y coge el esférico suelto. Excelente visión de juego. Lo intenta. Detiene con comodidad. Santón. Intenta el disparo. Habría que probarlo, vale, pero el disparo, Paco, se ha ido muy desviado. Por lo menos ha terminado la jugada de ataque con un tiro a puerta, con muy poca puntería, eso sí. King. A ver, mira tu reloj, Antonio, ¿cuánto queda? Al final vamos a tener 2 minutos más. Este es rata, el burraca. Gracias, Antoñito, parece que la calma vuelve. Atención, que el pase es robado. La entrada era buena. Bueno, pues llegamos al descanso con 3-0 en el electrónico.
Las cosas, Paco, tienen que cambiar bastante para que el partido modifique su rumbo, ¿eh? El equipo que marcha por detrás va a tener que reforzar su defensa porque ha sido una bacalada. En la primera parte, solo uno de los dos equipos nos ha ofrecido fútbol. A ver si las cosas se equilibran un poquito. Busca apoyo en la banda. Los rivales recuperan en la banda. Prueba el lanzamiento. A sacar de esquina. La pone en corto. Alonso. El balón cambia de dueño. Se disponen a sacar desde la banda. Santon. Corta el pase y puede haber contraataque. No sé qué quería hacer, pero lo ha hecho. Es falta, Paco. El área es un festival de empujones y agarrones esperando ese balón colgado. Pelota colgada a la olla. Esa jugada podría llevar peligro. Bueno, bueno, eso tendría que haber acabado dentro. Desde luego, el portero estaba mal posicionado. No me lo explico. ¡Gol, gol, 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 gol! El remate acaba entrando. ¡Qué golazo de cabeza, Manolo! Un cabezazo ajustado y poderoso, amigos. ¡Qué golazo! Ha rematado con mucha astucia de cabeza y no le ha dado ninguna oportunidad al portero. El marcador es cada vez más contundente. Menudo hueco le han dejado en la banda. Le arrebatan el balón al rival. Santon. Se abren las opciones para la contra. Qué bien se la ha quitado, sus compañeros le deben la vida. Alonso. ¡Peligro! El gol está casi ahí. Pondrá el balón en juego desde la esquina. ¡Vaya Gili Corner! Balón al área, a ver a quién le llega. El centro no se concreta en nada. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. ¡Qué pena! Faltó velocidad para aprovechar la contra. Estaban esforzándose para recuperar la posesión y lo han hecho. Juego con criterio a la banda. Mira portería y chuta. Madre mía, cómo no ha marcado eso si estaba delante de la portería. Porque ha buscado la colocación y se ha pasado de rosca, Manolo. Abre el cuero a la banda. Ese centro va al área. Centro despejado y pasa el peligro.
Abre el balón a banda. Se sale con la suya. Centro directo al área. Dani. No me extraña que la grada se queje. Y hace rato que no la huelen. No están como para permitirse el lujo de quedarse a verlas venir. Recuperan el balón. A ver qué hacen ahora con él. No ha conseguido controlar el esférico. Bocanegra. Ese pito ha sonado a posición antirreglamentaria. Prueba el centro, pero la defensa recupera el balón con facilidad. Alonso. Podría haber una buena ocasión. Mueve el balón por las proximidades del área. Paco, no me acuerdo de la última vez que vi a este público así de calladito. Normal, Manolo, es que su equipo no les ha dado ni una sola alegría hoy. Agua fresca. Ha tenido que devolvérsela a su portero. Santon. Recibe el apoyo. Y corta la jugada con una gran intercepción. ¡Chuta ahí! El portero consigue echar mano al balón. Envía adelante por la banda. El arquero atrapa el balón, sí. Atención, que el árbitro pita penalti. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. Y detiene el penalti. Lo ha eliminado a la perfección y cómo ha viajado Manolo. Pues acaban de desaprovechar una buena ocasión de marcar con ese penalti fallado. Pero esto forma parte del fútbol, no se pueden desanimar. ¡Chuta! Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Buen saque, cuero al área. Peligro disipado y los jugadores recobran el aliento. Este colega no se escapa de la amarilla. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. Ha habido un dominador muy claro sobre el terreno de juego. Ya queda muy poquito tiempo y no creo que la situación vaya a dar un giro radical. Dani. ¡Codispara! ¡Ay, mi madre, qué disparo que se acaba de sacar! Tremendo, pero era casi imposible meterla desde ahí. Y cómo no, hay pitos contra el árbitro por no haber visto penalti ahí. ¡Atención, atención! ¡Que roban en el área! ¡Qué ocasión tan buena! ¡Es otra vez penalti! ¡Para quien piense que el árbitro les tiene tirria! ¡No se puede defender así! Penalti claro y el jugador se va a la ducha. Vaya situación para el equipo. Con uno menos y el penalti en contra, la remontada se pone imposible. Gol, 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 gol. Ha chutado con confianza y ha convertido el penalti. Bueno, pues ha cumplido al menos con su deber. Es fundamental afrontar los penaltis con confianza, como lo ha hecho él. Bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro. Y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo, Paco. El portero consigue agarrar el balón.
Oye, hermano, ¿cuánto crees que quedan? Un minutito para cumplirse los 90. Tiempo para un par de acciones y poquito más. Gracias, Antoñito. Hasta aquí hemos llegado. Finaliza el partido. ¿Qué partido nos ha dejado? ¿Qué lección de fútbol? Paco, ha sido impresionante. Podemos decir que él ha marcado las diferencias en este triunfo, Manolo. Ha conseguido un hat-trick y ha vuelto loca toda la defensa. Perfecto.
the east side of the city where things are known to go down. Spit around with my lyrics, I'm hitting it from the ground. Let me pound, Barney out is with the east side beat. Robin's gate is the ends and it's inside me. Street by street, let the bars invigorate your flow. When I spit it from the road, they're yelling, Barney, let's go. Let me flow, spit in my zone, Barney repping my home. Never alone, I'm keeping the fire, pass me the coal. Life's a journey, so making friends is the best plan. Homie, show me where you're spending the best time, oh. Always sitting with my D's in the east, grabbing for life, we'll try eating peas. Let me speak what I see, see what I speak when I'm breathing on beats. Keep my side for complete, east side is where I call home. Come to ends, fam, I'll show you where I kinda go. Miss the days when we were rogue, parkside cafe strolls, then back to mine. Almost every time, what a sweet, sweet day to roam. Golden undertones, oh it's good to be home. Oh, it's good to be home. Yeah, yo, I would show you how I live. If I wasn't sat outside the crib, I left my keys and my missus by the fridge. And no joke, I'll be penning this lyric by the bridge. That's how it is, yo, it's like I live a double life. I'm feeling like I'm 40 kids and a troubled wife. They wake up either side, wonder what the day becomes. I dance between my big mothers and my baby mums. I used to play in slums, now I gotta play the sums. Three different cribs and ain't got time just to stay in one. I hope this payment comes so I can change the radiators for the neighbors one and maybe get the glazing done. I'm young, but you can see what I'm becoming. Been the mouth of the south ever since I was a youngin'. I need a place to call my own for the days that I'm alone. But like the beat, yo, I just keep running. I kinda miss the days when we were rogue, parkside cafe strolls, then back to mine. Almost every time, what a sweet, sweet day to roam. Golden undertones, oh it's good to be home. Oh it's good to be home. Home is just a place where all the travelling stops. A place to rest, lay in my nest before I'm hatching a plot. Seems easy but it's actually not. It's hard to function when the time zone's jumping like a jack in the box. Not the trials and tribulations of an average job, but more rewarding. Tour is exhausting but it's important so I'm all in. And if home is truly where the heart is, then my heart's a moving target, cause I'll be daily departing. And I could write a book about the cities I've seen, but I'll be forever deeming London City supreme. Though I never pay attention to the postcode wars, barely at home to check the post no more. Always on the move, I'm on the mission to deliver what they asked for. Looking at the past through the stickers on my passport. Circle the earth for whatever it's worth, but representing to the death of me the place I was born. I kinda miss the days when we were rogue, parkside cafe strolls, then back to mine. Almost every time, what a sweet, sweet day to roam. Golden undertones, oh it's good to be home. If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vein. We're far from ordinary people. And if you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. And even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. Yo. We're far from ordinary. Alright, how can I say this? From a place where no one expects us to make it. There was the stone roses and oasis, but when they were big, we were still babies. I'm talking to the new generation, and we wasn't born in the 80s. They say that we don't see many places, cause nobody's left there for ages. Serious love for the people that raised us, even though it got crazy. Poverty stricken, but that never fazed us. Not one of us lazy. And I'll be the first to say money don't change us. Well, it didn't change me. I'll never forget where I came from. That's cause it's the struggle that saved me. On the streets we got brought up, and we'd play on the grass, cause we're trying to be pro footballers. They say there's no kings out here, nobody's got money, every one of us poor. I beg to differ,
cause I see the bigger picture. Every one of us kings, we could live on the street and make it a castle, what they call us. We can keep throwing our orders, in fact bring cameras and record us. We've been fighting for survival, and you're gonna learn what war does. Why did he call it an army? That's cause he's filled with souls. A war going on outside and it's life. You can if you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the bit. We're far from ordinary people. And if you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. And even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. Okay, what did they expect? They expect us to fail this test. They think we're broken, we're not blessed. Like we're gonna watch our parents stress. No chance, and more time our parents are broken up anyway. There's no romance, and the car's been sold. And that's cause there's no keeping up with their finance. What did he want us to do? Skip down the road to the job center and just hold hands? It's not easy out here. Depression's a killer, especially when you've got no plans. So much pain on a daily basis. Would you not grab the with both hands? It's a shame strong enough to wipe out the whole gang. If I'm being brutally honest, I don't condone it, but I understand the stealing and the violence. Yeah, my room when you hear the sirens. No comment, leave the room in silence. That's the same boy whose mum got treated bad in the job center on Friday. Dad don't care, so he lacks the guidance. It's a shame that the streets are evil, but that's just where we grown up. Not everything was legal, but that's where we learned to be tough. Most people grind to a halt like a car with no petrol or no diesel, but we keep it moving round here. If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vein. We're far from ordinary people. If you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. Even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. I'm falling again. We look up to greet the heavens. Who cares if we had harsh beginnings? We look onwards. If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vein. We're far from ordinary people. And if you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. And even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. We're far from ordinary. Far from ordinary. This record is intended to help you check your playing equipment without the use of measuring instruments, and remembering that the ultimate aim is to produce sound which is completely acceptable to the listener. I'm tired of fake fortunes being sold. I'm tired of my tires burning rubber on the roads. Tired of the distance and lengths that I go to, trying to get a bit of credit from you. Real love feels real, so I don't need to try to synthesize the feel. I'm trying to unlock doors with these musical keys. My friends to a G, oh no. And all I do is twinkle the ivory keys indulgently, cause I do this for me, I know. And it just feels a little bit like somebody cut a hole in my pocket. Cause I've been trying to do this right with no profits and the loss, I can't stop it. And consumption lies at the heart of my bad habits. I live in a world where I want but can't have it. Tell me why that is the way it is.
need some real love to feel real, but people all around me still trying to empathize the feel. I'm trying to unlock doors with these musical keys, habitually to a G, oh no. And all I do is twinkle the ivory keys. It's no wonder why I made no peace, I know. But it just feels a little bit like somebody cut a hole in my pocket. Cause I've been trying to do this right with no profits and the loss, I can't stop it. It just feels a little bit like somebody cut a hole in my pocket. Cause I've been trying to do this right with no profits and the loss, I can't stop it. And it just feels a little bit like somebody cut a hole in my pocket. Cause I've been trying to do this right with no profits and the loss, I can't stop Look at me in defeat. Don't rinse me more, we've been fighting all week. Filled with struggle, I weep up in the street. Still against me, a weak in your eyes. I can tell when you're lying. Midnight moving, I'm so right. Only the truth when you look in my eye. I'm a chaplain, you know that it's red. Bueno, alcanzamos el ecuador de la temporada. Como no reaccionen, van a dar con sus huesos en el descenso. Vamos a ver qué nos depara esta primera parte. Queen. Entra en zona peligrosa. ¡Menudo pase tan malo! Falta en los primeros momentos del partido. Adu. Jiménez. Ley de la ventaja, Paco. Muy bien aplicada, vaya entrada. Nadie le corta el paso en ese costado. ¡Chuta ahí! Golpea la pelota en el rival. El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. Johnson. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Tiro peligroso! La para, pero sigue la jugada.
Gran parada del portero y luego la pelota vuelve más a las manos del guardameta. ¿Cómo nos gusta, Manolo, ver este tipo de acciones tan plásticas en la portería? Cohen, Greco. Johnson. El pase llevaba peligro, pero no llegó. No se han dado con tonterías. ¡Qué bien se entienden entre ellos! ¡Ahí recibe! ¡Dispara! El guardameta envía el balón más allá de la zona de peligro. Abre la jugada retrasando. ¡Qué reflejos tiene el socio! El atacante lo tenía todo para marcar, pero ese es demasiado portero para él. Esa parada quiero verla yo a cámara súper lenta, que va a quedar como aquella serie de dibujos animados japonesa de los 90. Greco. Buen pase buscando la espalda defensiva. ¡Madre mía la que ha liado! ¡Y golazo! Volvemos a las tablas, nuevo gol. Estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a uno. Greco, Queen. Adu. Falla el pase y lo recupera el rival. ¡Qué gran bola, qué gran pelota al espacio! ¡Qué oportunidad acaba de arruinar! ¡Chapó, monstruo! Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Parece que pasa el peligro bien la defensa. Eso es offside, para que veas que hablo idioma, Ruiz. Greco. Cohen. Piqué. Queen. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Tiene espacio para pasar. ¡Qué buena intervención! Ha visto bien a su compañero. ¡Qué bien lo ha hecho! Ha mandado el cuero donde hace daño. ¡Qué bien se la ha quitado! Pueden respirar tranquilos. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Cohen. Está con ganas de dar guerra. Greco. ¡Qué mal pase dio! ¡Atención que el pase es robado! ¡Excelente pase al espacio! ¡Que no, que al final no ocurrió nada! El defensa roba la pelota en la zona de peligro. ¡Johnson! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Vemos la bandera del juez de línea que indica offside! ¡Saque de banda! El pase no le ha salido como él quería. Dani. King. Casi consigue arrebatársela. Greco. Cohen. Pierde el balón a manos de su rival. El pase no le sale como esperaba. Está presionando bien. La Kiko dispara. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. El saque de esquina va al área. ¡Atención, chuta! ¡Y qué gran parada del meta! Muy buena la parada y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Si siguen así, terminarán marcando de córner.
¡Qué gran visión de juego! ¡Es fuera de juego, Antonio! ¡Cohen! Envía el balón lejos de la zona de peligro. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Cohen. Se lleva el balón el equipo rival. Greco. Quinn. Centro al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Ese balón es para él. El árbitro señala al final de la primera parte con empate a uno en el marcador. Hasta Paco sabe que defender bien es muy importante en el fútbol. Pero es que los delanteros han sacado petróleo de los escasos balones que han tenido. Tú lo has dicho, Manolo, han atacado poco, pero cuando lo han hecho, ¡pumba! Ha sido con muy buena puntería. El partido se reanuda en esta segunda mitad. Esto ya ha comenzado. Este tío no tiene miedo a nada, Paco. Y la jugada queda anulada por posición ilegal. Jiménez. Qué bien filtró con intención. Peligro disipado y los jugadores recobran el aliento. ¡Qué bien! ¡Cómo ataja con autoridad! Agua fresca. Jiménez. Bocanegra. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Le puede complicar mucho la vida si le roba el esférico. El árbitro señala libre directo. Johnson. La pelota cambia de pies. Intercepta el pase. Se le va muy bien el defensa. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! De momento estamos disfrutando de un encuentro muy nivelado. Pocos pensaban que esto iba a ocurrir, Paco. Te aseguro que yo no me lo imaginaba, Manolo. Está siendo una sorpresa muy agradable. Yo me estoy divirtiendo mucho y creo que los espectadores también. La pelota cambia de equipo. Me gusta ese balón en profundidad. El pase es interceptado.
Hoy están bordando los pases. Mueve bien el balón. Espera. Corre hacia la meta rival como una exhalación. Esa jugada lleva peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! Ya me parecía a mí, Paco, que el gol estaba al caer. Claro, es que el dominio es evidente, Manolo. Aquí se impone la lógica y sin que sirva de precedente es el equipo más potente y es normal que termine marcando. Y además, Manolo, es que han tirado mucho más a puerta. Antes o después tenía que llegar el gol. El balón cambia de colores. El colegiado deja seguir. Un centro desde ahí puede ser muy peligroso. Despejan el centro para curarse en salud. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. ¡Madre mía! Para dar pases así, quédate en tu casa. Dispara desde muy lejos. Así es muy complicado sorprender. Queen. Greco. El árbitro decide que siga la jugada. Así se hace, queremos ver fútbol. Cohen. El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. Sacan corto. Está buscando apoyo. Ese centro va al área. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Greco. Está buscando los apoyos. El árbitro no dice nada. Aplicado. Falta directa. El árbitro lo tenía muy claro. Al final va a salir el tío indemne de la jugada, ¿eh? Pues que tenga cuidadito en los próximos minutos porque no creo que le pase una más. Centro con peligro al área. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Trata de robarla. Menudo hueco le han dejado en la banda. Y atención, la tiene para marcar. Chuta y... Se fue, qué ocasión clarísima cuando más lo necesita. Pues toca no desinflarse y seguir atacando. O acabarán tirándose de los pelos por esta ocasión perdida. Mira, mira, Paco. Mira, mira, no los oye. Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave. Claro, Manolo, es que el partido no se acaba hasta el pitido final y todavía pueden aprovechar jugadas como esta. ¡Gol, gol, 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 gol! La ventaja se amplía y este partido me parece que tiene un dominador claro. Esta acción no puede tener mejor premio. Menudo centro, Paco. Este jugador sabe lo que se hace, está clarísimo. Y su compañero no lo ha desaprovechado, Manolo. Muy buen cabezazo, así se remata un centro. Qué bien, ha sacado el córner y su compañero se lo ha agradecido con esa definición. Muy bien los dos. Arman la jugada sobre el costado. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Nadie le corta el paso en ese costado. Balón raso al área. Se va a reanudar el juego desde la esquina. Saca el córner. Le pega hacia puerta. No metió bien el pie y el balón salió mordido. ¿Cuánto queda que tengo el coche ya arrancado, hermano? Y yo te digo como a él, 5 minutos por delante, suficiente para disfrutar de más ocasiones y quizás de algún gol. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. Gran visión de juego. Entrega atrás para un compañero. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este tanto sumo un hat-trick y es para quitarse el sombrero. Vaya partido. No sé muy bien cómo describir el recital de despropósito bajo los palos que estamos viendo. Aunque soy el comentarista y no debería decirlo, este partido está ya muerto.
Como mucho pueden maquillar. ¡Voy, va el tiro! ¡Ay, mi madre, qué disparo que se acaba de sacar! Tremendo, pero era casi imposible meterla desde ahí. Greco. ¿Cuánto para que se cumplan los 90, Antonio? Apenas un minutito, qué pena, para que concluya el tiempo reglamentario. Pocas cosas, vamos a ver ya. Gracias, Antonio, ya me contarán las novedades, si es que las hay. Regatea el defensa, centra y la bola rebota en la defensa.